Bienvenidos al segmento de entrevistas. Les acompaña Patricia Bolívar y para mí es un gusto compartir con ustedes información útil del sector. Hoy nuestro tema es el trigo transgénico, sin gluten, apto para celíacos, y para hablar de ellos nos acompaña desde Madrid, España, el coordinador de dicha investigación, Francisco Barro, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien nos va a contar sobre las claves de esta nueva variedad que supondrá una gran oportunidad para la gente que sufre celiaquía, también conocida como enteropatía sensible al gluten. Bienvenido a Noticias del Agro. Para comenzar, quisiéramos conocer en qué consiste la celiaquía y qué efectos produce en el cuerpo. La celiaquía es una enfermedad autoinmune que se produce consecuencia de la ingesta de trigo, cebada, centeno, y que se traduce en que estas personas que tienen una predisposición genética se produce un aplanamiento del intestino delgado, impidiéndole tomar adecuadamente los nutrientes, y por tanto eso al cabo del tiempo se traduce en un determinado número de enfermedades más o menos graves dependiendo de cuándo se haya producido. El gluten está presente incluso en las medicinas, está en cosméticos, es el aditivo más utilizado en Occidente después del azúcar. Está no solo en el pan, sino en cosas, en los elementos más insospechados. Con esta investigación han logrado presentar una nueva variedad que supondrá una gran oportunidad para la gente que sufre celiaquía, permitiéndoles consumir un trigo sin gluten. Y es posible a través de técnicas biotecnológicas. Me gustaría que nos explicara cómo ha sido el desarrollo de este trigo. El trigo es la única manera de hacerlo, es utilizando organismos modificados genéticamente para poder evitar que las gliadinas, las proteínas responsables, se depositen en el grano. Hemos utilizado técnicas de interferencia de ARN para evitar que estas proteínas se sinteticen, y el resultado es un trigo que no tiene gliadinas, las proteínas responsables de disparar la celiaquía. Entendiendo que los celíacos padecen de una enfermedad del sistema inmune, por lo que no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado, por esto lo ideal es que eliminen el gluten de su dieta. Con esta nueva propuesta de un trigo libre de gluten, ¿qué ventajas, además de consumirlo, aporta a los celíacos? Para el celíaco es que puede comer trigo, eso es una cosa que era impensable para ellos desde hasta ahora prácticamente, ¿no? ¿Por qué es importante que el celíaco tome trigo? Bueno, los alimentos sin gluten no pueden cubrir todas las necesidades nutricionales ni organolécticas de este colectivo, y al hacer un trigo sin gluten, un trigo sin gliadinas, pues estas necesidades podrían estar totalmente cubiertas. Acaba de mencionar que existen necesidades que debemos cubrir al alimentarnos, y al no poder comer gluten no se está saciando en su totalidad. ¿Cuáles son las propiedades organolécticas y nutricionales del trigo apto para celíacos que sí cumplirían esos requisitos? Las propiedades organolécticas son similares en cuanto a textura, sabor, son prácticamente indistinguibles. Y desde el punto de vista nutricional, sí es cierto que el contenido en lisina, que es un aminoácido esencial para nuestra dieta y que el trigo normal es deficitario, en estas variedades, en estas trigo modificado genéticamente que son aptos para celíaco, el contenido en lisina es muchísimo mayor, del orden de 2-3 veces mayor. Según información del Instituto Agroquímico y Tecnologías de Alimentos, de las patologías asociadas con la intolerancia al gluten se han incrementado en los últimos años y ya afecta aproximadamente el 7% de la población mundial. Ustedes vienen trabajando en este trigo biotecnológico desde hace unos años atrás, pero ¿en qué fase se encuentran actualmente? Ahora mismo estamos en una fase en la que vamos a hacer unos ensayos clínicos en dos hospitales de aquí de Andalucía con pacientes celíacos, con voluntarios, y esa es la fase en la que nos encontramos ahora mismo. Los cultivos transgénicos no paran de crecer. Solo entre el 2017 y el 2018 su siembra aumentó en 1.9 millones de hectáreas para un total de 191.7 millones de hectáreas a nivel global. Así lo presentó la última semana de agosto de este año un informe realizado por el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrotecnológicas, en el cual se recolectaron datos de agricultores de 70 países. Con su experiencia en este tema, ¿nos podría indicar qué importancia tiene la biotecnología agraria con beneficios directos para el consumidor?
es una de las patas de la biotecnología, es decir, el consumidor se tiene que beneficiar de la biotecnología, de la ciencia, y este es un ejemplo muy concreto de cómo la biotecnología puede ayudarnos en el día a día y hacer nuestra vida muchísimo mejor. ¿Aún existen algunas justificaciones científicas para el rechazo de la biotecnología agraria? No, en absoluto, porque no lo es para la biotecnología humana o para la biotecnología animal, y sin embargo sí lo es para la biotecnología vegetal. Hay otro tipo de intereses, fundamentalmente políticos o de otro tipo, pero no científicos. Ya para finalizar, cuando hablamos de mejoras genéticas de plantas, ¿se podría decir que es un invento moderno? Desde el origen de la agricultura, el ser humano ha seleccionado aquellas variedades que en cada momento le ha sido más conveniente, o bien porque producía frutos más grandes, o porque la planta era más alta y tenía espigas más grandes, o posteriormente porque plantas más bajas porque facilitaban la cosecha y la recolección. Pero desde que el ser humano se asentó, desde los orígenes de la agricultura, hace unos 10.000 años, el ser humano ha seleccionado aquellas variedades que más le interesaban. Agradecemos al doctor Francisco Barro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, quien es coordinador del proyecto de trigo transgénico sin gluten, y hoy nos informó sobre los avances de esta nueva variedad que supondrá una gran oportunidad para la gente que sufre celiaquía. De esta manera llegamos al final del segundo segmento informativo aquí en Noticias del Agro. Recuerde que si usted quiere ser parte de nuestro noticiero, nos puede escribir a prensa@agrotendencia.tv y con muchísimo gusto procesaremos su solicitud. Les acompañó Patricia Bolívar y ya regresamos con más de la emisión y nuestra compañera Gileni González Ediel. Conozca todo lo referente al reporte de mercado de café.